Militantes de Hezbollah, en colaboración con algunos miembros de la enorme comunidad libanesa en la zona, operan con total impunidad. Hezbollah se ha convertido últimamente a ser no simplemente un grupo de terrorismo internacional, como lo conocemos aquí en Estados Unidos, pero también como un grupo de crimen transnacional, donde ellos lavan dinero, trafican drogas y mueven una cantidad de actores ilícitos desde América Latina, África y Medio Oriente y más. Hezbollah fue responsable de los ataques en contra de la Embajada de Israel y el Centro AMIA en Buenos Aires en la década de 1990. Además, tras los ataques del 11 de septiembre de 2011 en Estados Unidos, la Triple Frontera se convirtió en objetivo de vigilancia antiterrorista de Washington, pues habría sido refugio para terroristas de Al-Qaeda y Hamas. Hoy, Hezbollah saca partido de actividades ilícitas perpetradas por narcotraficantes, agencias gubernamentales de la región y políticos corruptos, entre ellos algunos con fuertes nexos familiares en Siria y Líbano. En el informe nombramos a Tarek El Aissami, que es el vicepresidente de Venezuela, por los vínculos con Hezbollah, que son muy públicamente entendidos, y la Triple Frontera es una zona perfecta y tiene todo el sentido de que Tarek El Aissami y Venezuela, y los carteles también, tenemos carteles mexicanos, también los Zetas también están ahí. Pero eso no es todo. Según los expertos, los múltiples conflictos que tienen hoy lugar en el Medio Oriente podrían trasladarse a América Latina y convertirse en una amenaza local si Hezbollah llegase a sentirse bajo amenaza. Principalmente misión de Hezbollah como movimiento de resistencia contra lo que ellos llaman los infieles. Lo que está pasando actualmente en el Medio Oriente, el conflicto con Israel y Siria, que puede calentarse también con Israel y Líbano y Hezbollah, ese conflicto se puede traspasar a América Latina, porque como lo ha hecho antes, si hay un conflicto en el Medio Oriente y Hezbollah se siente amenazado, no simplemente va a atacar a los judíos en Israel, también puede atacar a los judíos en cualquier parte del mundo, principalmente en América Latina. La solución, señalan, es mayor cooperación internacional. Gilberto Cabrera, Voz de América.